Cumplí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Enfréntate a mí, Eivor! ¡Alto, matalobos! Acabemos con esto aquí una vez. Dag, date la vuelta y lárgate. Yo no soy como tú, Eivor. No rehuyo de mis responsabilidades en aras de alcanzar la gloria. Siempre estoy con los míos. Durante meses me he mantenido a tu lado y he sido leal a Sigurd porque creía en él y en sus planes a largo plazo. Sigue las órdenes de Eivor, me dijo. Y eso he hecho. Incluso sin estar de acuerdo, he hecho lo que me has pedido. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Sin Jarl, sin propósito alguno. Viendo cómo buscas la gloria por estas tierras, igual que un potro desbocado. Podrías haber hablado conmigo en confianza, Dag, pero ya es tarde para eso. ¡No lo necesito! He tomado una decisión. ¡Escuchadme todos! Desafío a Eivor por el liderazgo del clan hasta que regrese Sigurd. ¡Lárgate, Dag! ¡No! ¡Combatamos a muerte! No sabes lo que dices, Dag. Esto es absurdo. ¡Basta! ¡Formad un círculo! Bueno. Te haré una copa con tu cráneo. Yo lo siento. ¡Por favor! ¡Os lo ruego a los dos! Yo no he elegido. ¿No sabes hacerlo mejor? ¡Te has ablandado! ¡Lamentable! ¡Alto! No quiero hacer esto. ¡Lárgate! Vale, más fácil para mí. ¿Qué te ocurre, Eivor? ¿Tienes miedo? Solo. Sí. Será eso. Si aceptas el destierro, no te mataré. Vete de aquí, pero hazlo con vida. ¡No te apiades de mi lucha! Como quieras, no me das otra opción. Podrías haber esperado. Podrías haber venido conmigo. Yo no quería. Si yo sintiese algo de compasión, no sería hacia este pobre desgraciado. Me ha obligado a hacerlo. Sí, y la insolencia se paga con la muerte. Tú misma lo dijiste.
Le has dado todo lo que te ha pedido. Con eso debería bastar. En el Salón de los Héroes no hay sitio para alguien tan débil. Ha luchado por defender lo que creía. ¿Acaso eso no es importante? Lo es. Aún así lo has matado. ¿Cómo se paga realmente la insolencia? Eso lo decides tú. No tendríamos que haber llegado a esto, viejo amigo. Toma, cógela y ve al encuentro de Odín. Ojalá encuentres en tu nueva vida lo que buscabas en esta. Marchaos a casa. Me encargaré del cuerpo. ¡Marchaos a casa! Dag me acusó de traición. Me acusó de romper un juramento. Y he tenido que responder así. Ahora escucharéis la verdad. Nadie desea más que yo que Sigurd regrese. Lo sabéis. Lo sabéis. ¡Todos! Y quemaré los campos. Y vaciaré los ríos de Wessex para encontrarlo. ¡Ese es mi juramento! Y lo juro. Encontraré a Sigurd. Recuperaréis a vuestro Jarl. Dag, tu muerte como tu vida fue soberbia y desafiante, y no te envidio por ello. Echo de menos oír tus historias, viejo amigo, pero las recuerdo bien. Vale. El cuerpo está colocado y listo para hacer. Se traen el festín y levantan su propia casa de invitados. Qué visitantes tan generosos. Vale. Lincoln, sir. Bueno, de hecho, a ver, quiero comprobar una cosa.
La gran mayoría del mapa me lo puedo hacer ya, ¿eh? Me tanqueo el mapeado. Che, creo que voy a hacer eso. No. Me voy a tanquear el mapa. Es que me puedo hacer el norte entero, ¿eh? Hostia, no, claro, espérate. Lodo, no seas tonto. Porque ya te ha pasado varias veces. De intentar hacer esto. Y que el juego te diga... Nah. ¿Puedes venir? Tecla, parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? ¡Dioses, Eivor! ¡Me han robado! En el camino que lleva Lincoln. ¿Quién ha sido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones. No sé nada más. Una banda. Se llevaron 4 barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadvan que esperamos pronto su regreso. ¿Gadvan? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eivor. Pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eivor. ¿Hay novedades? ¿Cómo te sientes, Eivor? Preferiría no hablar de ello, la verdad. Lo comprendo. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Puedo seguir con el mapa? Ah, pero sí, sí puedo seguir con el mapa todavía. ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Hungwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Vale. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos.
haré otra, pero solo porque tenéis un gusto. ¿Te gustaría jugar, muchachos? Una acampada acompañado. Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Heredadme el bello. Mi objetivo, sin duda, lo llamo Oda a la llama hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, la gran guerrera de este clan. Si es que acepta verme. Todos los guerreros de este clan merecen un cantar, señor. ¿Por qué, Eivor? Porque su mero nombre seca la garganta de mis enemigos. Si una heroína así luchara a mi lado, nada tendría que temer. ¿Cómo os llamáis, señor? Soy Hungwald, hijo fiel de Lord Humbeord, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo salve. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre, otra vez. Si supiera que mi padre no tiene recuperación posible, me iría preparando para sucederle. ¿Aceptarás su carga si llega su hora? ¡Oh! No quiero pensar siquiera en la muerte de tan gran hombre. Pero si llegase a suceder, sí, creo que podría. Debería. Triste es tu canción, Hungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté lista, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Ah, veo que aquí mandas tú. Ya lo sospechaba. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Prométeme que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta. Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bottleston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Únicamente... Temo estar acompañando a ese pobre chico al patíbulo. Puede que así se calle. La luz encendida, tío. ¿Quién es el coche? Vale.